En esta ocasión les traigo la review de un mapa mod de desastres naturales. Desde una tormenta eléctrica hasta una lluvia de meteoritos están presentes en este mapa. Así que comencemos con esta review. Hola, pros y cracks. Bueno, pros y cracks, aquí vamos a comenzar la review de este mapa. Entonces, comencemos, ¿no? Les voy a enseñar todo el mapa, o sea, el mapa de desastres naturales. Aquí estamos, pues, en la parte de arriba, ¿no? Como en la terraza, se podría decir. Está bien chilero este diseño, miren esto. Está bien chilero estas como cosa blanca, verde, se ve bien chilero. Y aquí hay diferentes botones. Por ejemplo, este es para Start New Game, que yo sepa yo es iniciar nuevo juego. Es el primero. Aquí está también un botón azul, que es How to Play, que si le damos nos va a dar información del mapa. Como ven, aquí nos sale este baúl, lo agarramos el libro, lo quitamos y desaparece en unos segundos. ¿Ya vieron? Desapareció. Entonces vamos a leer el libro, lo que dice, le vamos a leer. Dice, Welcome to Island Disaster Survival. The goal of the game is to survive various different disasters and make it to the end of the room. Victorious players will receive 3 días después. Hay un montón de greñadas de inglés, ¿no? Que la verdad yo no sé inglés. Pero bueno, si ustedes quieren, pues léanlo, tomen de captura aquí mismo y pues ya lo traducen en Google, como hago yo, ¿no? Pero bueno, aquí está el primer botón, el segundo botón que diga perdón. Vamos aquí al blanco, que es el de el mapa creador. Aquí va a salir el creador del mapa, que es mapa creado por Volcanic Dilemma. Gracias Volcanic Dilemma por crear este grandioso mapa. Me ha ayudado mucho con mis videos de tratando de sobrevivir. Que si no sepan, yo uso este mapa. Bueno, lo empecé a usar para el video de tratando de sobrevivir. Hay una lluvia de meteoritos. Usé este mapa para hacerlo. Estuvo en chilero hacer ese video. Y por último, tenemos el último botón, que es el rojo, que es terminar game. Terminar game o terminar el juego. Cuando tú ya moriste en el mapa, por ejemplo, y quieres terminar el juego, vienes para acá arriba, le das aquí, termina el juego y pues ya acaba todo, ¿no? Bueno, entonces ya vimos la parte de aquí. Vamos a bajar por las escaleras. El diseño de como esta torre, la verdad, está bien chilera, me gustó mucho. Entonces, vamos a ver. Van a ver lo que pasa si nos quedamos por acá. ¡YOLO! Como ven, nos da un efecto de caída lenta. Caemos. Y pues aquí tenemos ya la parte principal para empezar a jugar. Por ejemplo, aquí está los diferentes. El desastre que tú quieras. No hay una greña de desastre. De geyser. La verdad, no sé qué significa eso. O sea, tú puedes probar todos. Vamos. En unos minutos vamos a probar algunos de estos desastres. Aquí está también la localización o dónde quieres que ocurra. Por ejemplo, en el océano, en una tienda, en una escuela, en una estación de gasolina. No, aquí está todo. Aquí está también para iniciar el juego, ¿no? Aquí le das en tu configuración favorita la que quieres y le das aquí cuando esté el juego. Otra cosa que les quiero enseñar, si ustedes quieren salir de aquí solo tienen que irse para acá y ¡boom! Van a saltar automáticamente. Y hay que tubreña, no hice bien, perdón, que tubreña, porque nunca hago nada bien. Voy a enseñarles el mapa por afuera. Pues voy a hacer unas escenas épicas para que vean cómo se ve el mapa desde afuera. Bueno, les voy a empezar a enseñar algunos modos de supervivencia o de desastres naturales que ustedes pueden probar. Por ejemplo, voy a elegir al azar aquí cuál localidad o localización quiero que se encuentre. Como acabo de salir de estudiar, voy a elegir la escuela para destruirla, ¿no? Porque quiero destruir la escuela, no quiero volver a nunca ver.
Pero bueno, entonces vamos a elegir ahora el desastre que queremos. Voy a elegir uno al azar, uno que nunca he dicho, que es este de Earthquake. La verdad no sé qué significa. Ah, que tu greña, no, que tu greña. Eso siempre cae mal, la verdad es que me cae mal, así que tengan mucho cuidado. Igual no van a morir, ¿no? Pero les quita tiempo, además está... Que uno se cansa de que uno esté subiendo y bajando. Bueno, entonces ya he elegido la localidad, el desastre, así que vamos a darle en Start. Le voy a enseñar el modo de juego aquí. Entonces le damos en Start y aquí nos sale donde vamos a estar, ¿no? Localizando. Entonces ahí no se preocupen si tarda un ratito porque tiene que construir el mapa. Esto es muy rápido, esto es muy épico, la verdad, de eso. Dice Pizza Lava. ¿Qué lava dice? No entiendo. Ay, que tu dueño, ya estamos aquí. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? No entiendo. Yo creo que ya lo jugué. No, este es de como un tipo de terremoto que de repente va a empezar a salir hoyos y abajo de la tierra hay lava. Así que hay que tener mucho cuidado con este desastre. Es muy peligroso, diría alguien. Mira, aquí sale saliendo hoyos. Ay, cuidado, cuidado, me voy a greñar. Y pues así va a ser hasta que, miren, así va a estar saliendo hoyos hasta que el mapa se acabe. Y uno ya no tenga salida, ¿no? Ya no tenga salida. Cuidado, miren, cuidado, 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 cuidado. Siempre está pasando a salir más hoyos de lo normal. Entonces, después de eso, uno le va a aparecer aquí en el inicio de la partida. Se puede decir inicio de mapa. Y uno para terminar el juego, porque, advertencia, si vos ves, entras en un juego, pero no le das en terminar el juego, pues cuando tú inicies otro juego, lees otra localidad y otra localización, te va a salir el mismo, te va a salir el mismo mapa destruido y se te puede buguear un poquito, ¿no? El desastre. Entonces, por eso siempre te recomiendo darle aquí arriba, ir al botón rojo y terminar el juego y pues ya después puedes estar tranquilo, ¿no? Es una recomendación mía. Le hacen terminar el juego y dice Sam por el kiosk crack a terminar el juego. Entonces voy a probar otro desastre, ¿no? Porque les estoy enseñando la review del mapa, que la verdad está muy épico. Se lo recomiendo, es otro desastre, ¿no? Voy a elegir otra localización. Voy a elegir otra localización, no sé cuál elegir. Voy a elegir una plaza, Chicken Plaza. Y vamos a elegir otra desastre, Sink. Oh, la verdad no sé qué significa eso, vamos a ver qué significa. Y pues vamos a darle en empezar el juego, Start. Siempre les digo, tranquilo, si tarda un poquito en empezar. Estamos bien chilos, está. Dice Sink All. ¡Ay, qué turilla! ¿Qué turilla? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué turilla? ¿What? ¿Qué pasó? Bueno, segundo intento. Entonces voy a empezar a correr. Yo creo que es como un terremoto que me empieza a seguir. Entonces hay que tener cuidado porque en cualquier momento puede salir un hola. Miren eso, miren eso. Es como un terremoto que te empieza a salir, te empieza a perseguir, así que tienes que correr. Uf, uf. ¡Ah, qué tureña! ¡Qué tureña! ¡Esto está épico! ¿Qué es esto? Voy a jugarlo próximamente. ¡Ah, qué tureña! ¡Ah, qué tureña! O sea, te va quitando los bloques y tienes que ir corriendo y corriendo y corriendo. Bueno, que la escalera se me quitó. No tengo otra salida, así que tienes que tener cuidado. Porque si te quedas... ¡Estoy mucho! ¡Esto está épico! ¡Ah! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, qué tureña! ¡Uy, me caí! ¡Ah, qué tureña! ¡Ah, qué tureña! ¡Corre, corre, güey, corre, güey! ¡Uf! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Esto está épico! ¡Esto está épico! ¡Ah! ¡Qué tureña! ¡No, te odio! No, pero sí, cracks, espero que les haya gustado mucho este video. Pues me gustó mucho hacer la review de este mapa. Se lo recomiendo siempre. Descarguen solo por si quieren pasar un buen rato con sus amigos. Yo creo que también es multijugador, que sepa yo. O sea, yo que leí ahí, es multijugador. Así que puedes jugarlo con tus amigos y pasar un buen rato por ahí. Recuerda siempre seguir mis redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok. Recuerda siempre suscribirte a este canal para que siga trayendo más reviews de estos mapas épicos. Que la verdad me están muy épicos, ¿no? Este es el primer review de un mapa mod. Así va a ser la nueva sección llamada mapa mods o mapas pros. No sé, voy a ver cómo le pongo. Espero que les haya gustado mucho. Recuerda suscribirse a mis otros 4 canales: Sample Plus, Sample Craft, Sample Crack, Edición Pro. Espero que te haya gustado mucho este video, mi Pro y Crack. Y adiós, Pros y Cracks.